Estamos haciendo es colocar los chips que ayer se cargaron con los tweets que la gente en San Luis Digital estuvo mandando, pero en un formato diferente. O sea, el eslogan acá era, bueno, querés mandar un tweet a internet a través de una paloma. O sea, esto le da un formato totalmente diferente a un concepto hoy tecnológico que nos cambia totalmente, nos vuelve un poco a ese concepto de la comunicación aleatoria, imposible de predeterminar, que tenían las comunicaciones de otros tiempos. Mandar una carta y esperar la respuesta podía tardar por ahí 2 o 3 meses. Hoy la, digamos, el estar online, todo en tiempo real, hace que estemos con una rapidez, en una velocidad en nuestras comunicaciones que nos impide a veces apreciar el mensaje que estamos mandando o recibiendo, ¿no? Acá esto nos vuelve a hacer pensar en que, de alguna forma, los mensajes tienen que tener algún pensamiento, algún procesamiento, ¿no? Pero bueno, realmente no sabemos cuánto va a tardar en llegar. O sea, nuestro mensaje no va a ser instantáneo, sino que va a depender ahora de las palomas. No todas van a llegar, algunos mensajes tal vez se pierdan. Bueno, eso forma parte un poco del pensamiento de este proyecto, en donde las cosas tienen un resultado que no es exacto, no sabemos cuál puede ser, ¿no? Las palomas van ahora a Merlo, a Santa Rosa, cerca de Merlo, en donde está su lugar de origen, ¿no? Las palomas vuelven a su lugar de origen. Eso es lo que se ha utilizado durante toda la historia de las comunicaciones, en donde se usaron las palomas para llevar mensajes, ¿no? Las palomas justamente mensajeras. ¿Vamos a hacer el lanzamiento? Está en automático, ¿no? Abrí la mano. A ver, ahí, ¿eh? Ahí va. Una, dos y... San Luis Digital 2013. Viví tu experiencia. De 12 al 15 de septiembre en Terrazas del Portezuelo. San Luis Digital 2013. Viví tu experiencia.